Entre las 8 personas que murieron tras ser arrolladas en Brownsville, Texas, hay un joven colombiano. Había salido de su país por el selvático tapón del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá a finales de marzo. Hoy, su familia espera por ayuda para traer su cuerpo de regreso. El domingo en la mañana, el dolor llegó para una familia colombo-venezolana que reside en el barrio El Cesar del Banco, en el sur de Magdalena. La madre y hermanos de Brian García, de 23 años, recibieron la noticia de su muerte. El joven había partido a mediados de marzo atravesando el tapón del Darién y toda Centroamérica en busca del sueño americano. Tenía la ilusión de comprarle una casa a su familia, pero la vida no le alcanzó porque encontró la muerte a las afueras de un albergue de migrantes en Brownsville, Texas. Y tampoco a Cristian de Jesús Angronis Rodríguez, de 25 años, un venezolano que residía con su familia en Santa Marta y quien quedó herido cuando el grupo fue arrollado por un automóvil que conducía un mexicano. Murió hace pocas horas. Ambos se conocieron en la selva del Darién, se hicieron amigos y continuaron juntos la aventura hasta Estados Unidos. Ahora sus familias esperan en Magdalena orientación y ayuda para que sus cuerpos regresen.